Unos 2.500 uniformados de 13 países del continente arribarán a Panamá para participar de los ejercicios navales de seguridad hemisférica. Linda Barán con los detalles. En el siglo XXI aumentan las actividades del narcotráfico y el crimen organizado en Latinoamérica. Con el objetivo de unir esfuerzos para combatir este flagelo, se llevarán a cabo los ejercicios Unidos por el Mar. Buques. Este tipo de ejercicios van enfocados sobre todas las cosas en el entrenamiento y la capacitación de nuestro personal en el ámbito marítimo, en donde se van a realizar actividades de ejercicio de búsqueda y rescate, salvamento, ayuda humanitaria y contra la piratería. Los ejercicios de seguridad hemisférico iniciarán el 18 de septiembre y concluirán el 28 de este mismo mes y participarán 8 países con medios aéreos y navales. Otros 5 países participarán, pero como observadores. Estados Unidos es el precursor de las prácticas de seguridad en el mar. La verdad, esta es la primera vez que vamos a hacer este ejercicio en Centroamérica. Por una razón fue básicamente logísticamente que no había muchos buques para ir a hacer un ejercicio de gran escala a naval. Y segundo, que estamos enfrentando una diferente amenaza hoy en día. Realmente vamos a participar en nuestras costas, va enfocado realmente a nuestras costas, enfocado a ese flagelo que se da constantemente en nuestro país, que es el narcotráfico. Esa es la razón por la cual nosotros vamos a utilizar esa área para operar. Unas 2.500 personas de 13 países de Latinoamérica arribarán a Panamá para participar de los ejercicios UNITES. Con cámara de Luis Tapia, Linda Brand, Next Noticias.